Verdad será el que debía ir caballero, como vuestra merced dice, pero hay grande diferencia de ir caballero al ir atravesando como costal de basura. A lo cual respondió don Quijote: las feridas que se reciben en las batallas antes dan honra que la quitan. Así que, panza amigo, no me repliques más, sino, como ya te he dicho, levántate lo mejor que pudieres y ponme de la manera que más te agradare encima de tu jumento. Y vámonos de aquí antes que la noche venga y nos salten en este despoblado. Pues yo he oído decir a vuestra merced que es muy de caballeros andantes el dormir en los páramos y desiertos los más del año, y que lo tienen a mucha ventura. Eso es cuando no pueden más o cuando están enamorados. Y es tan verdad esto que ha habido caballero que se ha estado sobre una peña, al sol y a la sombra y a las inclemencias del cielo, 2 años, sin que lo supiese su señora. Y uno de estos fue Amadís, cuando, llamándose Beltenegros, se alojó en la peña pobre, ni sé si 8 años u 8 meses, que no estoy muy bien en la cuenta. Basta que él estuvo allí haciendo penitencia por no sé qué sinsabor que le hizo la señora Oriana. Pero dejemos ya esto, Sancho, y acaba, antes que suceda otra desgracia al jumento, como a Rocinante. Aún así sería el diablo.